Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de hoy, lunes 12 de agosto, de las noticias más importantes en el departamento hasta el momento. Autoridades investigan qué grupo al margen de la ley secuestró al ingeniero Raúl Plata Martínez de la empresa Ismocol en Saravena. Hasta el momento ningún grupo se ha pronunciado. Ejército Nacional frustró atentado terrorista con 30 kilos del explosivo ANFO en el municipio de Arauca. Los subversivos transportaban un cilindro bomba en una cava de Coporo. El ELN dinamitó el oleoducto Cañolimón Coveñas en el municipio de Arauquita. El Ejército Nacional acordonó el área para el respectivo mantenimiento. Ecopetrol y la Gobernación de Arauca activaron el plan de contingencia por la voladura del oleoducto Cañolimón Coveñas. No se presentó derrame de crudo al río Arauca. Edinson Alberto Boder Valencia fue designado como nuevo jefe seccional de Fiscalía para el departamento de Arauca. Descongestionar el ente acusador será la prioridad. Cámaras de Comercio de Arauca y Saravena buscan gestionar otra aerolínea para el departamento de Arauca. Representante a la Cámara, Vicente Carreño, confirmó reunión el próximo 23 de agosto. Un total éxito fue la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano en el municipio de Arauca. Más de 150 niñas llegaron hasta el Colegio Santa Teresita a vacunarse. Y en el municipio de Saravena fue secuestrado el ingeniero Raúl Plata Martínez de la empresa contratista Ismocol. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se lo llevaron la noche del pasado sábado en el municipio de Saravena. Un nuevo secuestro se conoció en el municipio de Saravena durante el fin de semana. Se trata del ingeniero Raúl Plata Martínez, jefe administrativo de la empresa contratista Ismocol. Lo que se conoce es que el día viernes, promediando las 11 de la noche, el ingeniero Raúl Plata, que es funcionario o contratista de la empresa Ismocol, esta empresa es una empresa operaria de Zenit, fue sacado de un establecimiento público por dos hombres armados que se lo llevaron con el destino desconocido. La verdad es que las autoridades están llevando a cabo las indagaciones del caso para conocer primero quiénes fueron los plagiarios, si pertenecían a algún grupo organizado o pudieron haber sido delincuentes comunes. Entonces la investigación pues está avanzando por parte de las autoridades. Básicamente eso es lo que el conocimiento que tenemos. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que se desconoce qué grupo al margen de la ley lo haya secuestrado. No, en este momento no se han adjudicado ningún grupo. Como lo digo, las autoridades están avanzando en las investigaciones. Según el funcionario, la empresa Ismocol no manifestó ningún tipo de amenazas contra el ingeniero Raúl Plata Martínez. No se ha tenido conocimiento de parte de la empresa de ningún tipo de amenazas sobre sus contratistas o sus funcionarios. Sin embargo, pues usted sabe que esta es una de las modalidades que utilizan los grupos al margen de la ley para financiarse, y pues en vista de que es un ingeniero de una empresa petrolera, pues es lógico que lo primero que se cree o las primeras hipótesis es que es un secuestro con fines extorsivos. El ingeniero Raúl Plata Martínez es contratista de la empresa Ismocol. Sí, él es contratista de Ismocol, que es a su vez tiene el contrato de operaciones con Zenit. El año pasado la guerrilla del ELN había secuestrado a un funcionario de esta misma empresa contratista. Hubo un ingeniero de Ismocol que estuvo alrededor de un año también secuestrado por parte del ELN, que afortunadamente fue liberado sano y salvo. Las autoridades del departamento de Arauca realizaron un consejo de seguridad para analizar el secuestro del ingeniero Raúl Plata Martínez y la situación de orden público en el departamento de Arauca. Y el Ejército Nacional frustró un atentado terrorista cerca a las instalaciones de la Brigada 18 y logró capturar a los dos guerrilleros. Los dos subversivos transportaban un cilindro dentro de una cava con 40 kilos de explosivos.
tipo ANFO. El Ejército Nacional logró frustrar un atentado terrorista en el municipio de Arauca. Los subversivos pretendían activar un cilindro dentro de una cava con 30 kilos de explosivos. Dos personas fueron capturadas. Se recibe una información de parte de un ciudadano acá del municipio donde advierte la presencia de dos sujetos. Al acercarse nuestros soldados, pues se percatan que transportaba en una cava de icopor un artefacto explosivo tipo cilindro con aproximadamente 30 kilos de explosivo. Se procede a la captura de estos sujetos colocados en coordinación con nuestra Policía Nacional a orden de la autoridad competente, lamentando profundamente esto porque esto sucede en una vía muy transitada de nuestro municipio. Si esto hubiera sido accionado, pues hubiera causado un gran daño, no solamente a nuestros soldados que están por ahí, sino a la población civil que ayer transita por este sector. Según el comandante de la Fuerza Tarea Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña, el cilindro estaba cargado con 30 kilos del explosivo ANFO. 30 kilos tenían armados dentro de un cilindro de gas, lo iban a explosionar por telemando, de tal manera que pues, esto hubiera causado un enorme daño. Gracias a la oportuna reacción y a la oportuna colaboración de la población civil se evitó este evento terrorista. El alto oficial aseguró que detrás de este artefacto explosivo podría estar las disidencias de la FARC. Al parecer, la investigación indica que es del GAO residual. Sin embargo, está por definir exactamente a quién pertenece. Las tropas del ejército continúan realizando operativos en toda esta región del país. Todos los días, aquí eso sí no paramos, Carlos. Todos los días con acciones ofensivas en los diferentes municipios. Están nuestras tropas comprometidas al 100%. O sea que aquí no se puede uno descuidar porque en cualquier momento pues realizan estos eventos tan peligrosos, no solamente para los soldados, sino para toda la población civil. Los dos subversivos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Y nuevamente fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Arauquita. Las tropas del ejército acordonaron el área para que los técnicos antiexplosivos ingresen a reparar el oleoducto. Nuevamente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas en el área rural del municipio de Arauquita, dejando un derrame de crudo en el cráter donde se presentó el atentado. Un atentado allá en la vereda Las Bancas del municipio de Arauquita, lamentable nuevamente porque pues, se produjo derrame de crudo y usted sabe que en esta época de invierno pues, sucede un gran daño al ecosistema de esta región del país. Entonces, lamentando profundamente, desde el primer día que sucede eso estamos ahí con las tropas esperando que el personal técnico de especializado ingrese a la reparación del mismo. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña, responsabilizó de este nuevo atentado terrorista a la guerrilla del ELN. El ELN es el que delinque ahí en esta jurisdicción, la Comisión Camilo Cienfuegos. El alto oficial manifestó que las tropas del ejército se encuentran en el lugar acordonando el área para que ingresen los técnicos de Ecopetrol. El primer día ya están, prácticamente ahí estamos todos los días, pero se entiende la dificultad para la protección de este oleoducto y en este momento, hoy están ingresando ya los técnicos de Ecopetrol. De otro lado, el jefe de las unidades militares en el departamento de Arauca aseguró que el ingeniero Raúl Plata Martínez fue secuestrado por dos hombres armados. Lo que ha salido estos días que fue abordado en un sitio en horas de la noche en el municipio, en el área urbana del municipio de Saravena, después fue trasladado en una motocicleta y hasta el momento pues estando tengo conocimiento, no han hecho ninguna exigencia a la empresa. Estamos a la espera de que eso suceda. Obviamente ya este caso está en manos de las autoridades correspondientes en investigación de los responsables de este hecho. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley tiene en su poder al ingeniero Raúl Plata Martínez de la empresa Ismocol. Para el momento no tengo conocimiento de quién puede haber sido. El Ejército Nacional realiza operaciones en toda la región del Sarare para rescatar sano y salvo al ingeniero contratista que fue secuestrado el fin de semana. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres.
quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del SISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Campesino, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va, compañero? Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Qué bonito su conuco, qué lindo está su potrero, qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. La empresa Ecopetrol y la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca activaron el plan de contingencia para la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas. El derrame de crudo quedó en el cráter donde se produjo el atentado. Luego que dinamitaran el oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauquita, la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca activó el plan de contingencia. Una vez presentado el hecho del atentado al oleoducto Caño Limón-Coveñas en el municipio de Arauquita, pues la empresa Ecopetrol activó su plan de contingencia inicialmente a través de la estructura de apoyo de la Fuerza Pública, hacer el acordonamiento, la activación de puntos de control preventivos sobre el río Arauca para evitar de que pues, cualquier mancha pueda llegar a la bocatoma del municipio de Arauca y las actividades de control de la mancha en sitio. Según el coordinador de gestión del riesgo y desastre de Arauca, Eduard Portillo, el derrame de crudo quedó en el cráter donde se presentó el atentado. Por no tener una gran cantidad de material retenido en ese tramo, pues el volumen de crudo derramado pues, es muy poco, quedó prácticamente en el lugar donde se generó el hecho, sin al momento presentarse algún riesgo de contaminación de alguna fuente hídrica. Por el momento se descarta cualquier tipo de alerta por posible derrame de crudo al río Arauca. No tenemos alguna alerta por posible derrame de hidrocarburo a la fuente hídrica del río Arauca, pero seguimos pues, monitoreando la situación a través de Ecopetrol para que pues, obviamente en las actuales situaciones de precipitación las aguas lluvias puedan generar que estas manchas puedan llegar al río Arauca. En la capital del departamento de Arauca existe la barrera de protección en la bocatoma del acueducto. La bocatoma del municipio de Arauca aún cuenta con la barrera de protección teniendo en cuenta unos atentados que se generaron meses atrás y pues de manera preventiva han realizado los respectivos controles. También se mantiene un control estricto sobre el sector de la Yuca, donde se encuentra el complejo de Caño Limón, pues para también evidenciar cualquier posible presencia de crudo. Los organismos de socorro siguen monitoreando las 24 horas el río Arauca por si se presenta mancha de crudos en el afluente. Y entre otras informaciones, el Departamento de Arauca tiene un nuevo jefe seccional de fiscalías. Se trata del profesional Edinson Alberto Boder Valencia, quien viene de la seccional del Chocó. Descongestionará la fiscalía, será uno de los retos del nuevo fiscal para Arauca. El fiscal general de la Nación encargado designó como nuevo jefe de la Fiscalía Seccional del Departamento de Arauca a Edinson Alberto Boder Valencia. Desde hoy inició sus labores en esta región del país. Me siento muy satisfecho de estar en este departamento, como director seccional de fiscalía de este departamento, vengo a trabajar con un grupo de fiscales, investigadores asistentes
y lo principal, hacer un trabajo articulado con las diferentes instituciones en aras de presentar y entregarle a la comunidad de Arauca una administración de justicia eficiente y eficaz. El nuevo jefe de la Fiscalía Seccional del Departamento de Arauca viene de trabajar en el Departamento del Chocó. Yo trabajaba anteriormente en la Seccional del Departamento del Chocó. Las directrices que le han dado desde el orden nacional es investigar y acusar a los culpables. Las directrices son lo que misionalmente hace la Fiscalía, investigar y acusar. Dentro de ese marco tenemos una línea investigativa priorizada que es violencia sexual, violencia intrafamiliar, corrupción administrativa y el esclarecimiento de homicidios dolosos. El nuevo funcionario le hará un cambio para descongestionar la fiscalía para que las personas se acerquen y denuncien. Tenemos que mejorar sustancialmente, tenemos un grupo de funcionarios dedicado a la recepción de denuncias, tenemos unas instalaciones amplias donde vamos a atender de manera eficiente a la comunidad araucana. Y por supuesto, nosotros debemos generar una administración de justicia importante para esta comunidad. La Fiscalía en el Departamento de Arauca estará atento a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Nos corresponde revisar todo lo que atente contra ese certamen democrático y judicializar los casos que lleguen a nuestra institución. Para Edinson Alberto Boder Valencia, jefe seccional de la Fiscalía, el reto más grande en Arauca es prestar un mejor servicio. Los retos son muchos. Pero el principal reto es generar una realizar una actividad eficiente en la administración de justicia con un grupo de fiscales, investigadores y asistentes. La misión de la Fiscalía está en la Constitución Nacional, que es investigar y acusar. Y dentro de ese marco tenemos que hacerlo de manera clara, ponderada y entregarle a la comunidad una administración de justicia que realmente se crea en ella y que por lo menos judicialicemos todos los casos que lleguen a nuestras instalaciones. Para el funcionario preocupa los homicidios que se han presentado en lo que ha corrido del año en el departamento de Arauca. En este momento llevamos 118 homicidios dolosos, con un esclarecimiento bastante bajo. Por supuesto, creemos que debemos articular unas actividades con los fiscales, con las demás instituciones, en procura de mejorar esa tasa de esclarecimiento del homicidio doloso. El nuevo jefe de Fiscalía Seccional manifestó que la Fiscalía en Arauca será de puertas abiertas para que las personas se acerquen y denuncien. Y las cámaras de comercio de Arauca, Saravena y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, gestionarán a nivel nacional una nueva aerolínea para esta región del país. El próximo 23 de agosto se realizará una reunión con varias aerolíneas interesadas en la ruta Bogotá-Arauca. Las cámaras de comercio de Saravena, Arauca y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, vienen gestionando ante la Aerocivil la autorización de otra aerolínea para el departamento de Arauca. Hace tres meses, recién posesionado, fui a la Aeronáutica Civil y fui a Satena. A la Aeronáutica a preguntar qué había pasado con el tema de Viva Colombia. Y a Satena a decirle pues, que nos siguieran facilitando los descuentos, todos estos programas que a veces saca Satena, pero como que a veces uno ve, yo lo digo con todo respeto, uno lo ve que solamente es para el interior del país y a regiones como Arauca, Casanare, la Amazonía, nos dejan cortos. Buena receptividad hubo. En el tema de traer otra empresa, entonces eso no es tan fácil como la gente cree que es ir y pedirle ya. Entonces me propusieron que hiciéramos una mesa de conectividad y lo vamos a hacer en conjunto con Casanare. Entonces, en eso de reconocer la participación y el gran apoyo que he recibido de la doctora Gisela, de la Cámara de Comercio del Piedemonte y la de acá de Arauca. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, el próximo 23 de agosto se realizará una reunión en la capital del país. Este 23 de agosto ya, después de estos meses, ya está organizada la reunión con los altos directivos de las diferentes empresas del país, tema aeronáutico, con Aeronáutica Civil y la representación de las cámaras de comercio, Dopal, Arauca, Saravena, para ir a contarle en esa mesa de conectividad las oportunidades que tienen de venir al departamento, en el caso de Arauca, cuál es la demanda que tenemos, la oferta que podemos tener y contarles cómo está el comercio, contarles qué empresas tenemos aquí petroleras, qué empresas tenemos aquí del orden nacional, que pueda ser un mercado para ellos importante. Esperemos. Y le pido a los araucanos que oren también para que nos ayuden y esta mesa de conectividad salga bien y salgamos bien favorecidos. Estamos haciendo los esfuerzos, es que es la misionalidad nuestra. Ir a pedir, ir a buscar y que las cosas se nos den.
estamos en eso. El congresista manifestó que varias aerolíneas asistirán a la reunión con el director de la aeronáutica. Van a ir varias, yo no me atrevo a decir, incluso va a asistir una que es una empresa de taxi aéreo, también va a asistir a esa mesa de conectividad. Voy a estar como representante allá, al frente también de la reunión. Esperemos que fuera Viva Colombia, que fuera Taxa, que fuera la empresa de taxi EasyFly, que nos oferte Bogotá, Arauca, Arauca, Bogotá, Saravena, Atame, porque necesitamos, es eso, competencia. Si hay competencia, mejora la calidad. Las dos cámaras de comercio del departamento de Arauca asistirán a esta importante reunión. Es que es vitalísimo, importantísimo el trabajo que ellos han hecho. La verdad, uno abre puertas, ¿no? Abrimos la puerta a la posibilidad, pero quien se ha metido en el cuento de hacer todo ese enlace, todo ese trabajo que ha sido de varios meses, buscando que las empresas cuenten qué tienen, mirar qué Arauca le está contando a esas empresas, qué posibilidades hay, qué oportunidades hay, el nicho de mercado y demás, pero han sido las cámaras de comercio, y yo reconocerle que nos han ayudado muchísimo en eso, han sido muy importantes, muy vital. En eso uno tiene que hacer al César lo que es del César. Gisela en eso ha sido, la doctora Gisela ha sido en eso muy coherente, me ha facilitado muchas cosas, me da información, me da datos. Yo vengo, por eso vengo mucho de la región, por eso tengo la oficina de atención al ciudadano, porque allá me da muchos insumos y allá con mis asesores podemos, hacemos el trabajo. De eso se trata. Lo que se busca es que ingrese otra aerolínea al departamento de Arauca para que los tiquetes aéreos bajen de precio. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Campesino, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va, compañero? Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Qué bonito su conuco, qué lindo está su potrero, qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del SISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales.
Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Y más de 150 niñas fueron vacunadas contra el virus del papiloma humano por parte de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. En el municipio de Arauca, con la vacuna se busca evitar el cáncer de cuello uterino en esta región del país. La Liga Colombiana contra el Cáncer vacunó contra el virus del papiloma humano más de 15 niñas en el municipio de Arauca. La jornada se realizó en el Colegio Santa Teresita el pasado viernes. Me siento bien porque ya estoy protegida y no voy a tener el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo ve usted lo que hace la lucha contra el cáncer aquí en Arauca con el doctor Carlos? Que hace campañas para que los niños se puedan vacunar y ya cuando estén grandes, pues no les dé el cáncer de cuello uterino y no se mueran a muy temprana edad. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a todas las niñas para que vengan y se vacunen? De que la vacunación no duele nada, eso es fácil, el doctor ¿les duele o no les duele? Y ya cuando no le duele, pues ellos, ahí sí el doctor lo expulla. Para el jefe científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, los padres de familia y sus hijas acudieron masivamente a la jornada. La evaluación es completamente positiva en el sentido de que la comunidad acudió al llamado que se hizo. No tengo el dato exacto de cuántas se han vacunado, me lo van a dar en unos minutos, pero pues la presencia de las madres, de los padres, de las niñas. Aquí tenemos a Sofía, que no se quería vacunar y ahorita es una de mis grandes fans, convenciendo al resto de las niñas para que se vacunen. Después de eso, ¿qué más puedo yo pedir? Que toda esta chiquilla que no se quería vacunar, hoy en día es mi socia, mi aliada para vacunar a las niñas, ¿cierto? Entonces yo estoy absolutamente contento, creo que Arauca merece un aplauso. Me voy feliz, seguiré viniendo a Arauca porque ya Arauca se me metió en el corazón y voy a seguir trabajando por Arauca en aspectos de salud, obviamente, y creo que Arauca se va a convertir en un departamento modelo y los ojos de todo Colombia van a estar mirando a Arauca para ver cómo fue que hicieron ustedes, porque eso no lo hice yo, sino lo hicieron ustedes los araucanos por la mujer araucana, tener un futuro sin cáncer de cuello uterino. Y eso es mérito de Arauca. La campaña de la vacuna contra el virus del papiloma humano se harán en otros municipios del departamento de Arauca antes que finalice el año. Yo estaba en Cravo Norte, estaba en Fortul, estaba en Tame, Uquita, Saravena. Y en el mes de septiembre espero volver a Tame y a Fortul y a Saravena, porque este tipo de charlas, ir a convencer a los padres, a las madres, porque esto no es de imponer, esto es de convencer mediante la evidencia científica los beneficios de la vacuna contra el virus del papiloma, que insisto, causa el cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país y que nos mata más de 2.000 mujeres año tras año. Así que iré a muchos departamentos para hablar con los rectores, hablar con los padres, hablar con las niñas, hablar con el personal de salud, porque esto es una campaña que no puede parar y vamos a lograrlo. Para el funcionario de la Liga Colombiana contra el Cáncer, las niñas acudieron al Colegio Santa Teresita a vacunarse. Es otra lección que me llevo yo en mi recuerdo y en mi corazón. Colombia, con todos los problemas que tenemos, es un país que tiene futuro. ¿Y por qué? Porque hay criaturas como ella, como Sofía, que tienen criterio, que son muy inteligentes, que hablan, que no comen cuento, y cuando ellas entienden que esto es una vacuna que les va a servir a ellas, lo exigen con vehemencia, y eso demuestra que tienen cabeza. Entonces toda nación que tenga un potencial como ellas, de las mujeres con ganas de estudiar, ella ya me dijo que quiere, ¿qué quieres estudiar? Va a ser médica ginecóloga, hágame el favor. Ah, tiene 9 años y ya está soñando así. Todo país que tiene una juventud que sueña, tiene futuro. Arauca tiene futuro, Colombia tiene futuro. Así que estamos salvaguardando, estamos blindando la juventud del futuro, que no se mueran de enfermedades prevenibles. Y por eso estamos aquí. La campaña se realizó el viernes anterior en el Colegio Santa Teresita del municipio capital, donde se vacunaron aproximadamente 150 niñas.
Y hasta aquí una emisión más de su noticiero de La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que permanecieron con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y les extendemos una invitación a que se conecten mañana martes a partir de las 6:30 p.m. ¡Feliz noche para todos!